El analista Juan Velázquez afirma que es prematuro que hayan precandidatos, ya que primero se deben de esperar las reformas electorales que están previstas al mes de mayo. Un poco prematura porque entiendo yo que primero se deben esperar las reformas electorales que el pueblo nicaragüense ha presionado y también la comunidad internacional por la vía de la Organización de Estados Americanos y también de los países europeos. No obstante, como le repito, ¿verdad? Todos los nicaragüenses tenemos derecho a elegir y a ser electo de acuerdo al artículo 53 de la Constitución Política. Todas las personas, ¿verdad?, que hay ahí interesadas en ser candidatos están en su pleno derecho, ¿no? Velázquez afirma que las reformas electorales se dio a haber dado antes de mayo y no comenzar a discutirla hasta esa fecha. No, antes de mayo ya deben estar listas, porque de mayo a noviembre hay solo 5 meses nada más de plazo para las elecciones. Alrededor de ese tema sería un asunto interesante, ¿verdad? Decidir qué hay, qué posibilidades hay de que personas representantes del gremio empresarial, del gremio político, incluso pues, ¿verdad?, de otras fuerzas políticas nacionales puedan constituirse, ¿verdad?, en un comité, en una reunión de 5 ciudadanos o personas para conversar sobre estos asuntos. A mí me parece que en estas conversaciones no deben estar las personas que han indicado sus pretensiones electorales para noviembre, sino personas incluso de la sociedad civil, del empresariado, de la pequeña y mediana empresa, de la sociedad civil, es decir, sea el seno del pueblo, pues, ¿verdad? El seno del pueblo, que es el que manda y que es el que ordena, y el que tiene el interés verdadero para el futuro de la nación en el año próximo. Noticias 12, Darlene Téllez.